Muy bien, bienvenidos a todos a otro video. Vamos a continuar con el Outlast original. Parte 2, donde vamos a activar unos generadores, pero yo no les voy a mostrar gran cosa de los generadores, a decir verdad, porque me parece una pérdida de tiempo. Solo les voy a mostrar cómo encontrarlos y al devolverme, miré sin grabarlo para ahorrar tiempo. No veo un culo. Ok, esa puerta se abrirá en cuanto accedamos al primer panel que está en estas escaleras. Luego se irían derechito a estas de aquí. O pueden viceversar. Venga, baterías. Pero hay algo que me incomoda de este juego y es que no encuentro dónde. O sea, yo sé dónde están los generadores, pero no veo dónde esconderme, hostia. Eso me irrita. Bueno, ya les mostré el lugar de los generadores y por qué. En la parte de ahí, precisamente rompen esa puerta. La encontré. Siendo esto y me escondo. Escóndete, macho. Es un buen escondite, flipa. Voy a pausar aquí hasta llegar el otro generador. Por favor, no nos dejen de sintonizar. Miren, está aquí, coño. Está listo, ya activamos, vamos. Ok. Activamos ahora esto. ¡No largamos! ¡Hostia, no largamos! ¡Sal! Listo. Listo. Oye, gilipollas, estoy aquí. La madre. La madre que parió a tu vieja. La madre que parió a su vieja. Tío. Tengo el corazón acelerado un poco, ¿eh? Ah, verdad, que hay un tipo muerto. No, no me quiero esconder. No, a la mierda esconderse. Vamos, vamos, vamos. Sea la computadora, macho. No, no, no. Ahora que nos cogió, ahora que nos co. Lo siento, hijo mío. No quería hacerte esto, pero no puedes irte. Todavía no. Tienes que ser testigo de muchas cosas. No sé si él es bueno porque quiere que vea todas las mierdas que están haciendo para hundir ese lugar o es porque me quiere joder la puta vida. Francamente creo que es para joderme la vida. O sea, ¿a quién no le gusta joderme a mí la vida? Acepta el evangelio y todas las puertas se abrirán ante ti. Se puso la pantalla un poquitín roja. Bueno. Ay, hostia, hostia, hostia. Bien, estamos despertando. Estábamos haciéndonos una faja en la cama. Estamos muy borrachos. Esto parece un caustro, pero un caustro satánico. Tengo la mirada un poco borrosa. No sé si fue porque le bajé los gráficos para que el juego no me andara tan mierda. Es que mira que hay un tipo. Oye, ¿por qué me has abierto la puerta? ¿Y a dónde te fuiste?
Mierda, es un fantasma. Ay, 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 coño. Liki, 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 liki. ¿Te gusta bailar, eh? Puerta aquí está abierta. Ok, no necesitamos grabar más. ¡Mierda! Ustedes son los dos tipos que vimos en Whistler Bollower. En Whistler Bollower vimos a estos estúpidos desnudistas. Estamos guardando la partida. No, 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 a mí no me van a pillar. ¡Hostia puta! ¿Qué te hicieron en la cara, hombre? O sea, todos los de aquí son horribles. No, 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 no me interesa entrar ahí. Aquí están matando a alguien. Mierda de que sí. Ay, hostia. Sedoso, 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 sedoso. Por favor, díganme que no se está pajeando aquel sujeto. ¿Qué? Oye, no seas tímido, puedes hablar conmigo. Idiota. Vale. Está cerrada. Ok, bueno, por aquí. Por lo que más quieras, hombre. Hombre, no te vayas a caer. Aquí no estaba hace un momento. Era porque la puerta estaba cerrada. Aquí no estaban los dos gili. Tío. Marico, ¿yo por qué entré donde ellos? Eso no es buena idea. No sé por qué eres tan pendejo de entrar donde están dos desnudistas violadores de mierda. No sé por qué eres tan bruto. O sea, eres un puto genio. Hostia que lo es. La puerta está cerrada. Entonces voy a irme por otro sitio, ¿no? Bye. Sin esto sería mejor, ¿no? Cae en la trampa. No me apetece ya tanto caer en la trampa. No hay otro sitio al cual parar, no. Ok. Ok. No eran experimentos, eran rituales, un conjuro. Un conjuro. Uno de los que estaba aquí salió. No debe ser nada bueno, ¿verdad? Bueno, aquí me toca activar algo. Ay, no puede ser. Voy a tener perseguidores. Me quedaré callado.
Claro que me quedaré callado, amigo. ¡Mierda! ¡Botón! ¡Botón! ¡Mierda, gilipollas! ¡Corre! ¡No, no, no! ¡Gilipollas! ¡Qué pasada! ¡Entra! ¡Ay, no entró! ¡No entró! ¡No, no, no, no! ¡No entraste! ¡No entraste! ¡Ni de coña entró ahí! ¡No, ni de coña entró ahí! Le dimos una oportunidad, cierto. Trabajando. Pero ahora sucumbiremos al placer, sí. Ay, no, yo presiento que me van a coger, parce. No, 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 eso. Ya no están. Ya no están. ¡Ya no están! Supongo que es aquí. No están. Bueno, intentaré meterme por acá. Eso es. Documentos. Bien. Como dije, no me interesa leer mucho. Bueno, está sellada con mucho. Salgámonos de aquí. ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Cómo, cuándo y por qué? Por aquí. Jejeje, necesitas una llave para acceder. Jajaja, qué graciosos. Son muy graciositos. Me pasan. Ese gordo. Díganme que no me va a enfrentar a ese gordo. Let's go, let's go. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Facundo. No me acuerdo cómo te llamas, es que te diré Facundo. Ay, no puede ser. Ay, no, no. Debió tirarme. Ah, sí, lo sabía. Creo que somos gilipollas. Mierda, si es aquí. Bueno, los he perdido. Los he perdido de vista, ¿no? ¿Y ahora que eso se coge? No. Ah, ¿y ahora que por aquí, no? Bueno, ya guardamos, ya llevamos 14 minutos. Dejaré hasta aquí. Bueno, espero que les haya gustado esta la parte número 2. Sí, 2. Hasta la próxima.